permanentes Hausabend. Sammy Rey, ¿te mola los juegos de Paradox pero no tienes con quién jugarlos online? Pues no te preocupes, hermano, vente para el Discord de Paradox Empire, link en la descripción, que tenemos la comunidad hispana más grande de juegos de Paradox y no te faltará gente con quien jugar, yo mismo estoy ahí. Un beso, mi rey, y eso, está el link en la descripción del Discord. ¡Hostia puta! No me acordaba que se veía tan guapo el Victoria 3. Madre mía, que están con pisto. Oye, macho, o sea, se ve. Bueno, claro, es la revolución, no es lo que hay. Fijaos, fijaos. Esto está muy chulo. Esto es otra cosa. De cerca se ve mucho más guapo, lo he dicho. Fijaos, esto está muy chulo. Es, no, esto es literalmente 10 de 10. Más 10% de influencia, anarquismo. Esto no sé si quiero inventarlo. Por cierto, potencia 8. Muy bien, nos hemos mantenido, ¿eh? Estoy contento. Dios está orgulloso. Es Franco, esto en teoría. General Francisco Franco. Salazar está como de en el Shadow Government, ¿sabes? Es un poco un mago en su torre. Bueno, pues la tercera guerra mundial ha empezado entre los yanquis y los alemanes, y vale, con los cañonazos, y un poco nadie se ha dado cuenta, ¿no? ¿Esta guerra de dónde viene, tío? Claro, están igual, claro, lo que hemos visto antes, ¿no? Se están pegando igual. ¿Qué tal, mis reyes? Bienvenidos a 1964. Pero metieron una actualización bastante chula, tío, del Vicky 3, en el que la guerra es un poco más funcional. Sigue siendo todo súper raro, obviamente. Es que esto es raro, simplemente es raro. Pero veis, han cambiado algunas cositas, ya han añadido algunas fotos al mod, poco a poco. Acordaos que el mod acaba de empezar, ¿eh? Y simplemente recapitulación, porque hace poquito de tiempo, lo siento, mis reyes, voy a empezar a hacer directos porque estoy un poco así de tema personal, tío. Me ha pasado un poco una mierda. Bueno, me ha pasado una cosa, ¿no? Este último mes y tal, así que estoy un poco tristón en la mierda, ¿sabes? Que a lo mejor me vendría bien hacer directo, yo que sé, hablamos un rato y tal, yo que sé, para no sentirme rayado por todo lo que ha pasado. Bueno, cosas personales, ¿no? Lo podéis imaginar. Y eso, mis reyes, pero bueno, con ganas de relajarme, de hacer un chill out, modo guerra total, mis reyes. Y sobre todo para pasar un buen rato, espero que te alegre a ti, espero que nos alegremos los dos. Y mis reyes, si alguno de vosotros también está pasando por alguna etapa un poquillo chunguilla, mis reyes, mucho ánimo, que duele un huevo, tío, se te cae el mundo encima, pero... ¿Qué os voy a decir? No, por todas, mis reyes. ¿Qué coño? Somos unos putos reyes, ¿sabes? Así que vamos a darle caña. Y eso, a lo mejor hago directo porque me siento solito. No, no, es broma, ¿no? Pero sí, sí, un poquito. También me gustaría también hablar con vosotros, tal. Y sobre todo, hacer más contacto, ¿sabes? Aparte de, obviamente, los comentarios. Bueno, mis reyes, qué me puto lío. Aquí estoy emocional, pero lo he dicho. Lo justo personal que me ha pasado hace, pues, muy poco, ¿sabes? Es que, no sé si hablar del tema o ya no... O no sé si hablar del tema, porque es personal, ¿no? Que os quiero un montón. Lo que os decía, si alguno de vosotros también estáis un puño chunguilla, alguna tapa chunguilla, ya sea por familia, por amor, o por cualquier otra cosa de estudios o lo que sea, o de soledad y eso, y un poco en plan dios filósofo, ¿no? Mis reyes, pero yo como os considero mis amigos, eso, que sed fuertes, mucho ánimo, ¿eh? Y sobre todo distraerse, y qué mejor que distraerse que meterse en la fucking geopolítica de los años 60 en un mundo dominado por los nazis. A ver, me gustaría expandirme por Senegal, en plan Vietnam, porque Senegal ya es en plan bosque de que, bueno, faltan aquí los helicópteros con la bandera de la Federación pegando tiros a los animales que haya por aquí. Toros. ¿Por qué diría toros, tío? Bueno, mis reyes. Bueno, me estoy intentando llevar bien con Estados Unidos. Vamos a quitarle pausa, por cierto. Estamos con una industria de mierda, una economía de mierda, pero creo que también es un poquito porque el mod está súper recién salido y está como en plan en proceso de, ¿sabes? En proceso de. Y creo que algunas cosas aún no están a lo mejor muy adaptadas al Victoria 3, sobre todo algunas tecnologías, y eso hace que tenga unos déficits según de construcción, ¿sabes? Que bueno, que por cierto, la UI, la interfaz del fucking Victoria 3, es como, a la vez está chula de ver, pero es un poco un puto lío, tío. Si tengo que empezar a ir fábrica por fábrica en cada provincia que tengo, en verdad, te vuelves loco, ¿eh? O sea, los Vicky 3 dan para series de 5 o 6 episodios, yo creo. Porque... Vale, bueno, una super mega. Vale, tengo una revolución porque quieren poner una tecnocracia, tío. ¿Y por qué, cabrón? ¿No están contentos los...? Vale, si te pongo al gobierno, vale, y si les acepto lo de convertirnos en una tecnocracia, tío, porque fuera coña por probar, tío. Supongo que se me revelarán los otros, ¿no? Pero se puede intentar. Porque si estoy haciendo lo de enactear la tecnocracia, digo yo que la revolución por la tecnocracia se desaparecerá. Espero. Lo dicho, no sé hasta qué punto este juego está bien. De hecho, el mod es muy nuevo, ¿eh? Así que vamos a intentar aquí hacer los episodios como podamos, tío. Y eso, mis reyes, sé que es un poco random, ¿no? Al hacer un poco de filosofía en que en un episodio 2 de una serie de Iberia, pero yo que sé, como la hay
hay tanto buen feeling en los comentarios de, y el canal en general lo hizo. Canales de otros tamaños, incluso más grandes, con muchos menos comentarios, muchos, con mucha menos alma. Sois increíbles. Pues ahora vamos a aprovechar que está viendo esta puta revolución y a saber qué pasa con nuestro país. Y ojo que al final nos convertimos en una tecnocracia de verdad y sinceramente ni me molesta, ni me molesta. Y lo que os decía, contadme vosotros, ya que, a ver, yo no sé contar qué me pasa, ¿no? Pero os dan algunas pistas con lo que os he dicho, este mamoroso y tal. ¿Qué cosas tenéis vosotros ahí chungas que os haya pasado? Si queréis contar los comentarios o algo, yo lo leeré porque yo ahora tengo tiempo libre, tengo bastante tiempo libre, por desgracia. Y bueno, por desgracia, obviamente no. Que sé, contadme algunas cosas chungas que hayáis pasado o si estáis bien, contadme qué tal todo, tío. Por cierto, ¿cuándo me puedo aliar con los italianos? Así un momento, saliendo de modo Sofía, Open Market. Qué va, tío, es que las decisiones diplomáticas siguen siendo un poco lentas, ¿sabes? Vale, ahora tenemos más capacidad de taxación, deberíamos ir mejor en economía. Deberíamos, obviamente no tengo ni puta idea. El Victoria 3 no lo controlo mucho porque he jugado, pero que habré jugado 40 horas, no he jugado mucho, seamos sinceros. No me gusta tanto en el estado actual en el que está. Que va a estar mejor, yo creo que sí, pero por desgracia, siendo Paradox, le quedan 3-4 años para que de verdad sea bueno. Luego veréis que hay algunas batallas que en las batallas, perdón, se ven un poco más y está bastante guapo, ¿sabes? Vale, vamos a hacer lo de turnos de trabajo, porque eso hará que mi en general, el tamaño de mi economía aumente. Radicalismo, madre mía, ¿puedo tener algún evento bueno? Hostia, Toledo o Eastern Andalusia, yo qué sé. Tengo la gente cabreada, lo he dicho. Yo creo que es teoría, a lo mejor es porque soy un gilipollas. A lo mejor es porque soy un gilipollas y ya está, pero yo creo que es que está la economía de Victoria 3 original un poco mal puesta en la de los años 60, que es que estamos literalmente en los 60, ¿sabes? Y tengo como mucha gente pobre, ¿verdad? Fijaos, ¡ojo! Espérate, me he quedado callado porque he visto que Grecia, la cual no sé si está aliada con Italia, es un protectorado de Italia, va por a la guerra contra los turcos. Y claro, los italianos, vale, vamos a ver aquí, creo que un Bizancio renacido, porque los italianos van a apoyar a los griegos 100%. Vale, la puta que yo estoy pagando el ejército al puto mínimo, es que fijaos, estoy ganando pasta cero y estoy con, mira, estoy con todo al... Ah, no, el ejército lo tengo al máximo. Vale. Sí, lo necesito dejar al máximo porque es lo que puto hay, tío. Siempre para hacer más dinero, ¿qué puedo hacer? No tengo ni idea, tío. A ver, tengo algunas cosas, creo que me costaban un montón de pasta, ¿verdad? Sí, ves, puedo cambiar algunos tipos de industria y me ahorro un poco de pasta, ¿sabes? Pero si puedo evitarlo, no, ¿sabes? Ves, si cambio esto, tío, me ahorro 14.000 pavos. Porque claro, como aún me falta electricidad y todo este rollo. Pero bueno, es que, sí, claro, es que me voy a ir a negativo. Tengo que empezar a cambiar algo, O sea, tengo que algún tipo de fábrica, tengo que empezar a abaratarla, por desgracia para mí, tío. Vale, todo esto no lo toco. Mosquetes, como que no, ¿no? En el 1964 no era un mosquete. Pero bueno, esto supongo que son simplemente cosas que no han cambiado, ¿sabes? Del mod y todo este rollo. Vale, ves, si hago simplemente munición, gasto menos, voy a hacer munición normal. Y menos 10.000, vale, no entiendo cómo va la economía de este juego. Pensaba que me salía que me costaba más barato hacer este tipo de munición. O tarda en, o tiene que pasar un mes, como que pase, que para que todo esto se haga. Yo qué sé, tío, tengo que ahorrar de algún lado, ¿sabes lo que te quiero decir? Ves, puse el carbón. Mira, si uso carbón me debería ahorrar un huevo, ¿no? A ver. O que va, me voy a peor, tío. Me voy a peor. Que va, vamos a no tocar nada, tío. Es que creo que mejor no tocar nada, Que va, mejor no tocar nada, tío. Estamos como estamos. Si nos quedamos en bancarrota, nos quedamos en bancarrota. Lore de Iberia, sinceramente. En el de New World, totalmente. Los eventos del Victoria 3 son un poco raros, rollo. Mola la imagen grande y todo, pero no sé, es como que quieren imitar el triunfo de Joy 4, ¿sabes? Que me parece bien, Por ejemplo, aquí pone el colapso del triunvirato. Y es como, vale. Pero ¿qué triunvirato había? Si es que no había una alianza. Simplemente tenía yo un pacto defensivo con Italia, si no me equivoco. Y ahora que lo pienso, lo habré perdido, supongo, ¿no? Vale, lo he perdido. Te lo puedo pedir tal cual, tío. Es que yo me quiero llevar bien con Italia, cabrones. Lo que no quiero, mejor dicho, es luchar contra ellos. ¿Por qué no puedes hacer un pacto defensivo? ¿Te llevas mal conmigo o qué? Es que me lío. ¿Cómo puedo ver cómo me llevo contigo? Neutral. Menos 9, vale. Tengo menos 9 porque tengo infamia, ¿verdad, Varo? Tengo infamia porque he invadido hace literalmente nada. ¿Os acordáis? Todo esto para el petróleo. Que bueno, aquí la peña cabreada y cada vez más, ¿no? O cada vez menos. 52,16. Vale, cada vez más cabreada, pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? Es que lo he dicho, al fin y al cabo es un mod un poquito súper inicial. Por ejemplo, con Brasil, para un pacto defensivo, ¿qué necesitarías, tío? Vale, tengo que tener 262 libres de diplomacia. Vale, quizás estoy gastando mucha diplomacia, ¿no? ¿En qué? Tengo aquí un montón de cosas que... Vamos a poner una tarifa también al café, tío. Y totalmente ya está, tal cual estaría. Y en nada somos una puta tecnocracia, tío. ¿Y what? ¿Por qué coño? Bueno, vale, me han dado el norte de África de gratis en un evento que ni me he enterado. ¿Por qué, though, tío? Ah, bueno, una revolución, vale, típico, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer una autocracia? Loco, ¿por qué se va a rebelar toda la puta península, tío? Es una putada. Ah, porque tengo a todo el mundo enfadado, ¿no? Y tengo a todo el mundo enfadado porque quiero hacer una tecnocracia. Vale, easy, easy. ¿Cancelo lo de la tecnocracia?
Ah, no, si lo cancelo la peña se enfada. Vale, pues a luchar a Guerra Civil, ¿eh? Es lo que hay que hacer. En Victoria 3 no hay otra, tío. ¿Qué hago, tío? Vamos a luchar y ya está, y a ver qué tal, tío. Y si no, lo bueno de Victoria es que siempre podemos jugar con el gobierno que salga ganando. Vale, y agricultura ineficiente. Bueno, me da más inmigración. Oye, pero me odia todo el mundo, ¿eh? ¿Puedo cambiar el gobierno para que la gente me odie menos o qué? A ver. Puedo poner estos. Pero claro, esto la peña me va a odiar también, ¿no? Vale, y si pongo a los militares. Es que están los militares, pero es que claro, los militares están cabreados, ¿sabes? Está plotting una revolución. Vale, pues voy a meter a los industriales, sacar a los militares y tendré 11 de legitimidad, pero yo qué sé. En plan, al menos se me revelará menos gente, a lo mejor. No sé. Y si nos da tiempo a establecer la tecnocracia, bien. Y si no, lo dicho, nos vamos con el bando de los ganadores, ¿eh? Aquí en Victoria 3, las revoluciones me la sudan. Luego a la larga, además, podemos volver a cambiar de ideología, que es lo bueno, ¿sabes? Así que si hay una guerra civil, casi, casi, mirar qué bando es el que tiene más posibilidades de ganar y me voy con él. Lo bueno, me digo, basta, ¿sabes? Al menos eso lo tenemos. Tanta como para mejorar la construcción, menos 4.000. Nah, aún no tengo tanta pasta. Vamos a ir ahorrando un poquito, ¿sabes? Poco a poco, poco a poco. Estoy construyendo aún planta de fertilizante. Es que tarda mucho en construir, ¿verdad? ¿Y por qué hay tanta poca eficiencia de construcción, tío? A la hora de... ¿Por el turmo y lo que? Coño, si está todo esto en llamas, tío. ¡Hostia puta! No me acordaba que se veía tan guapo el Victoria 3. Madre mía, que están con pisto. Oye, macho, o sea, se ve... Bueno, claro, es la revolución, ¿no? Es lo que hay. Claro, pero no me da mucha opción. En plan, no puedo ni convenceros ni intentar ganarme alguna provincia o algo. Vale, sí, vamos a hacer que los industrialistas, que son los únicos que los quedan. Vale, vamos a intentar que la peña... Ahí está, creo... Bueno, ves, ahora tenía un evento que me ha permitido bajar un poco lo de la guerra civil. Y lo he dicho, lo de que nos den... No me gusta mucho que nos den de gratis esto, pero repito, menos mal que... Oh, ¡ah! ¿Queréis ver las batallas? Fijaos. Esto está muy chulo. Esto es otra cosa. Esto es exactamente lo que quería. Bueno, que ahora están desvanecido en el Ethereum. Pero bueno, aún así lo de las banderitas es un poquito raro aún, ¿no? Es un poco... Pero de cerca se ve mucho más guapo, lo he dicho. Fijaos, esto está muy chulo. Es que, no, esto es literalmente 10 de 10. Aún es un poco clunky, aún es un poco complicado, aún es un poco difícil, pero está muy, muy chulo esto, tío. En plan, esto con los mods, con un par de años, pueden hacer locuras, tío. Y cuando se empiece a poder hacer un poco más de líneas de ofensiva y todo este rollo, tal cual, tío. Vale, ¿la revolución que se está calmando o solamente la he retrasado, por así decirlo? La he calmado 19 y ahora debería ir 18,9, ¿no? Esperamos, cruzamos los dedos. Bueno, tarda mucho. Bueno, 19%. Mientras no crezca, me va bien, tío. Y lo dicho, cuanto más tiempo pase y antes tenga la tecnocracia, me quito de en medio a esta peña, ¿no? Porque supongo que la tecnocracia hará que todos esos grupos de poder... O no, no sé yo. Hará que tengan un 50% más de poder los aristócratas. Y... los landowners son aristócratas, pregunta. Porque estoy en la mierda entonces, ¿eh? Y cabrones, ¿a vosotros os interesaría esto o qué, tío? ¿O soy gilipollas? Oh, vale. Sí, sube la revolución. Bueno, estamos en las mismas, ¿eh? Si la guerra civil sube, es lo que hay. Claro, es que tampoco tengo más eventos para que no se cabre la gente, ¿sabes? Venga, tío, 94%. Pregunta es, ¿una vez esté al 94%, la tengo ya lista? ¿O es como, uno de tres? Ahora tienes que pasarla tres veces por el congreso. Entonces me pego un tiro en los cojones. Perdón por el ruido, que me ha acercado la estufita. Lucho, me estoy bebiendo yo una tila, chavales, por... Joder, ¿por qué eso? Porque he tenido un mierda personal y estoy en plan modo nervios, ¿no? Como a todos nos pasa. Tío, fuera coña, estoy por comprarme una cámara también, hacer directos, estar más con vosotros y bueno, y obviamente hacer más vídeos, ¿no? Ahora intentaré tener un poquito más de tiempo. No es que no tuviera tiempo antes, obviamente, ¿no? Pero bueno, la gente se me enfada y todo este rollo. Yo todo lo posible para evitar la guerra civil. Pero todo eso, tío, para pasar un puto rato guay, que es lo mejor, tío. Y nos olvidamos, macho. Y os hacéis un porro, un cigarro, un zumito, un bocata, lo que os queráis, cualquier cosa que os relaje. A mí yo no critico a nadie. Porque además vamos a tener una guerra civil y vamos a morir dentro de nada. La máquina infernal. O todo eso. ¿Esto es un evento del mod que puede ser o es literalmente simplemente lo de la revolución, tío? Hostia, esto es 33% de que la guerra civil se... Vale, bien, me ha tocado la parte buena, básicamente, del evento. Esto mola un poco, ¿vale? Me estaba quejando, es que no me dan eventos para parar la guerra civil, pero sí que me los dan, ¿vale? Así que, Dios, se calla la boca. Voy a beber un poquito la tira. Chicos, cuidaos un montón vuestra salud, que yo a lo tonto llevo unos meses que me he dejado mucho, tío. En plan, con esto de que tengo que currar, como os he dicho, y todo lo personal, he andado un poco zombie, ¿eh? Has desayunado un cigarro, un Monster y una pera, ¿sabes? El meme un poquito. Y así estamos, tío. Lo que os decía... Ah, vale, esto a lo mejor me interesa. Ahora, que la burguesía pequeña se haga más pequeña... Bueno, primero, a ver, es que esto... es que creo que a la burguesía esta no la tengo ni enfadada, ¿no? ¿O qué? La tengo a neutral, ¿vale? Y la industria está feliz, vale, pues la industria que se vaya a tomar por culo, porque te tengo feliz. Y a la burguesía la tengo al menos neutral, un poquito más neutral, ¿sabes? Vale, hemos hecho la economía un poquito más grande. Ahora, ¿qué me renta aquí? Necesito dinero, primero, necesito dinero. Bueno, de
militar debería estar haciendo cosas también, pero soy un puto vago. Además, lo he hecho, como es una serie corta, hay que intentar un poco ir a conciso. Bueno, corta, lo que dure es lo que nos divirtamos. Más 10% de influencia, anarquismo, esto no sé si quiero inventarlo. Derechos humanos, pannacionalismo, sí. Para nacionalismo me interesa porque más esto me dará más autoridad, que con esto puedo poner más aranceles e intentar ganar más dinero, ¿sabes? Vale, te puedo poner ya en construcción de velocidad media. Pues con esto es como la velocidad de construir, ¿sabes? Con esto uso cosas más modernas para construir, como electricidad, y me voy a menos 3000. Madre mía, tío. Es que lo he dicho, tengo una cola de construcción larga porque me hacían falta un montón de ferrocarriles, ¿sabes? Pero también tengo que ir construyendo otras cosas, tío. Vamos a construir un ratito gastándonos pasta, y luego cuando estemos más cerca de quedarnos en fucking bancarrota, ahí ya iremos más con cuidado y más despacito. Mira, puedo echar a esta peña, porque esta peña es la que está haciendo el enfado, ¿no, tío? En plan, ¿quién está liderando lo de la autocracia? Nadie en general, ¿no? Porque esta peña que tengo de agitadores, ¿qué me hacen? ¿O están en contra de la monarquía? Bueno, es que yo no soy una monarquía. Yo, si os acordáis, como en Iberia... por cierto, potencia 8, muy bien, nos hemos mantenido, ¿eh? Estoy contento, Dios está orgulloso. Es Franco, esto en teoría. General Francisco Franco. Salazar está como en el Shadow Government, ¿sabes? Es un poco... un mago en su torre. Nada, venga, pues más gente radical, tío. Es que no hay manera. En Estados Unidos debería tener democracia. Debería tener puntos. Te puedes... pacto defensivo. ¿Por qué no? ¿Qué significa lo de base reclutance, tío? En plan, ¿por qué ya de por sí no quiere ser mi amigo Estados Unidos? ¿Ves? Esto molaba un poquito más en el Joy Cuadro, que estaba un poquito más sobre raíles, pero claro. A ver, a mí me interesa ahora mismo evitar la gracia. Oh, espérate. Uno de tres. Nada, estoy muerto. ¿Esto cuánto? Esto es introducción. Luego queda consideración y luego adaptación. Quizá... a ver, yo es que ni siquiera quería reformar el gobierno, ¿sabes? Pero es simplemente que o lo reformaba o se me rebelaban. Pero claro, lo reformo y se me rebelan otros. Bienvenidos a la experiencia de Victoria 3. Casi tengo ganas de que nos peguemos ya. Solo para ver qué pasa. Toda la península, menos, ojo, Castilla-La Mancha, Toledo, digamos, y Cataluña. En plan, va a ser un poco cabrón, ¿eh? O sea, se me va a revelar todo el campo, tío. Todo el campo, como Andalucía, Portugal y todo esto, ¿sabes, mi rey? Y secesión magrebí. Oye, Iberia en Victoria 3. No está tan guapa, ¿eh? No aguanto tanto, tío. Vale, ¿y qué hago con el movimiento secesionista? ¿Puedo hacer algo siquiera? ¿Tú eres magrebí o algo, ¿a que sí? Eso es súper racista. Vale, cultura portuguesa, cultura española, vale, nada. ¿Y qué hago con los magrebís? Es una putada porque se me van a declarar la guerra. Nada más tenga yo, tío, la guerra civil. Es una putada. Bueno, a ver qué empieza antes. ¿La guerra civil o la guerra civil, tío? Vale, ha llegado el momento. Ahora, aquí tranquilos, chavales. Aquí, independientemente de quién gane o quién pierda, que por lo que tiene más tropas, él o yo. Ya estoy de vuelta. Al final lo que he hecho es, he reloadeado un save mucho más tranquilo. Y bueno, os quería enseñar la guerra en Sudáfrica. Un poco estilo Primera Guerra Mundial. Pero tío, está súper, súper guapo, ¿eh? A mí no me jodas, macho. De economía estamos un poco mejor, pero tenemos las fucking provincias cabronas que se han independizado de Túnez. Así que se me acaba de ocurrir literalmente el lore de la serie original. ¿Te acuerdas? Se nos rebelaron los franceses. Pero en nada, la tregua se nos acaba en el 68, así que vamos a esperar. Acabamos con Túnez, vamos a por Senegal y a darle caña. Y lo he dicho, como esto está tan hecho un desastre, todo lo de la industria, es que me da una pereza, tío, intentar arreglarlo. Tengo todo puesto ya al máximo de construir todo ese rollo, así que debería construir Fly, ¿verdad? 56 semanas, bueno, sigue siendo bastante. Se tarda bastante para construir, ¿vale? Vale, a ver, ¿qué más necesito de producción importante? Acero, ferrocarriles, sobre todo acero, ¿no? Por lo que veo, acero y streamers. Los streamers que, bueno, yo, ¿no? Bueno, yo cuando va directo, ¿sabes? Vale, una de fertilizante. Bueno, me sale todo negativo, joder. Vale, de hierro. Vamos a hacer otra de carbón. Tampoco, todo me sale negativo. A ver, que puedo construirlo igual, ¿no? Pero hierro, en cambio, ganaría un poquito en Navarra. Venga, hazme una de hierro en Navarra. Una de carbón, me la suda. En Navarra también, por ejemplo. Y una de acero, que veo también que me falta. Eso y cristal, por cierto, ¿eh? De cristal, con cristal gano pasta, ¿eh? Vamos a hacer una de cristal en Toledo. Fertilizante, en el Rift, por ejemplo, me da igual, hace falta hacerlo en algún lado, tío. Sé que está negativo, pero me va a venir bien. Y luego, de acero, tío. Ves, ya me estoy gastando un bastón, ¿sabes? Vale, pero no pasa nada porque estoy como en impuestos. Fijaos, si me pongo así estoy ya a tope de panita, ¿sabes? Y si no, igualmente, por estar un poquito sin dinero, no pasa nada, ¿sabes? De hecho, hemos ido cambiando las leyes ahora de mientras, tío, que ya por haber escogido, porque soy tonto, el bando que toca de la guerra civil, pues yo cargué partida, me puse con las ideologías que quería y gané, o me auto hice perder, bueno. Se llama cheesing, hacer el cheese, el exploit, pero me da igual. Y quiero
ponerme lo de segregación, que no es lo mejor del mundo, pero es mejor que lo que teníamos, ¿sabes? Estamos fabricando a punta pala, lo he dicho, gasto pasta, pero estoy... ¿What? ¿Qué coño es esto, tío? Bueno, pues la tercera guerra mundial ha empezado entre los yanquis y los alemanes, y, vale, con los cañonazos, y un poco nadie se ha dado cuenta, ¿no? ¿Esta guerra de dónde viene, tío? Gross Germanis Reich, guerra. ¿Pero por qué estáis luchando siquiera, tío? En plan, make peace. Es por lo de Sudáfrica, claro. En Sudáfrica debéis estar. Claro, están igual, claro, lo que hemos visto antes, ¿no? Se están pegando igual los del apartheid con los fucking nazis de África, tío. Nosotros, la putada. Ah, ¿sabes qué? En verdad, de mientras vamos a por. Esperamos a que se nos acabe esto de Túnez. Vamos a hacer lo que yo quiero hacer, que es Senegal. Te voy a comer. Ñam, 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 ñam. Conquer State. ¿Protectorado? Nah, Conquer State. Y te digo yo, nadie se va a unir. Luego, ¿qué ejército envío? Bah, Senegal, ¿cuántas tropas debe tener? Pocas. ¿Cinco? Tiene cinco. Podríamos enviar este de aquí. Que no sé ni de dónde estás, tío. No sé ni de dónde es. Es un poco el lío, ¿no? ¿Qué hay? Uy. Ah, bueno, vale, porque no tengo un frente aún, ¿no? Bueno, también te tengo que movilizar. Vale, vamos a movilizar las tropas un poco más cutrecillas que tengamos. Vale, tengo que mejorar bastante lo de África. Bueno, sí, claro, es que la industria en el Vicky 3 es muy a largo plazo, ¿sabes? Cómo me duele ver Túnez en tres partes diferentes, tío. Por cierto, mira, puedo llamar a Alemania, ¿no? Hacemos una Iberia alternativa en la que lucho con Alemania, tío. Mi pregunta... Claro, me he equivocado yo de frontera, ¿verdad? Ahora que lo pienso, está... te tengo que poner, cabrón, con Senegal. Senegal, controls, no... Y, cabrón, pero esto... ¿Y por aquí qué, tío? ¿No puedo poner tropas o qué? ¡Ah, coño! Que le estaba dando a lo de invasión naval. Soy retramonger. Vale, vamos a poner la línea de frente aquí. También me estoy acostumbrando a que todo esto es nuevo, ¿eh? Lo del Victoria 3 han cambiado. Que sigue siendo yankee de cojones. Y con yankee no me refiero a gringo. Me refiero como muy ortopédico, muy... Aún no... Yo al menos no la siento muy bien aún la... Lo que viene siendo la guerra, pero me encanta lo que hemos visto aquí ahora. Bueno, la fucking invasión de Hamburgo, que bueno, ha durado poco por lo que veo. Pero bueno, sí, básicamente lo de los combates en... Bueno, que parece que si no estamos cerca, supongo, no se pueden ver, ¿no? Los combates, pero en los de África creo que sí los veía, ¿verdad? Ves, los de África sí que se pueden ver, fijaos en el río. Esto es una barbaridad de guapo, esto es una barbaridad de guapo. Esto, si lo van juntando con un poquito más de libertad a la hora de mover ejércitos, un poquito más de poder decidir qué tipo de unidades quieres, puede estar muy, muy chulo, tío. Y tema de las tropas, esto es una mierda. Voy a ponerte el presupuesto al máximo, total. Siempre puedo subir más el presupuesto. Y si no, bajar un poco lo de la construcción. Vale, parece que no se va a rendir, pero man, en el Victoria normal, no sé si es por el mod o no. Si una nación tribal rollo es bastante mierda y sabe que va a perder, se pira, ¿sabes? Así que ahora empezamos. Oye, parece la bandera de Perú, ¿no? Parece que estamos en la guerra de los Alpes un poco, pero... ok, bueno, está bastante guapo, en verdad. Vale, esto, no sé, a mí me mola mucho. Sé que es lo mismo de siempre, pero está guapo, tío. En plan, ya me gustaría que el Hoi 4 tuviera esto... Mucho mejor puesto, ¿sabes? Espérate que me ganan los senegaleses. Me cago en la madre que me parió. No, los Mali, perdón. ¿Cómo coño pierdo, tío? He enviado lo peor de lo peor también, ¿no? Vale, tenemos segregación racial, ¿vale? Bueno, es malo, pero dentro de lo que cabe, ¿sabes? Burócratas elegidos. Yo diría que sí, ¿no? Esto es como más democrático. Y estamos intentando hacer un poco lo de... Yo creo que sí, ¿verdad? No sé. Es que no sé. Tengo... Ahora que puedo hacer tantas leyes y antes no podía hacer ninguna. Vale. Hacemos speech protegido, tío. Se me radicaliza alguien que tenga mucho tamaño, tío. La iglesia católica un poco... Vale, tengo que hacer más pequeña la iglesia católica, ¿eh? Tengo que hacer... La total separation, vale. La total separation puede que sea lo mejor porque esto va a hacer... Vale, esto va a hacer que la iglesia católica sea mucho más pequeña. Vale, vamos a hacer esto y con suerte no enfadaremos a los católicos, que son neutrales, vale. Tendría que haber alguna manera de hacerle un regalo o algo, ¿sabes? Nah, pero vamos avanzando, ¿verdad? Ahí estamos avanzando, tío. Anda que nos mola, tío. Eso sí, parece una guerra entre Perú y Iberia. Ah, fíjate, celebran cuando ganan. Y luego, lo dicho, se van al etéreo, se van al cielo. Mola mucho, tío. Vas a ver tú cuando lleguemos ahora a toda la línea de bosques y todo el fucking rollo, ¿eh? Mola mucho, de hecho, ¿creéis que los modders, tío, podrán hacer esto con tanques modernos, con javelin, con cazas, con helicópteros, rollo, en este tipo de animaciones y modelos? Porque estos son, obviamente, modelos de rollo Primera Guerra Mundial. Por cierto, me pregunto si juego el juego normal. Oye, avanzamos bastante... Bueno, o sea, haciendo como una especie de pinza, ¿no? ¡Es que guapo! Ahora ves como que los frentes avanzan más en plan... Más natural, ¿sabes? Esto mola, ok. Vale, hemos tomado esto. Ahora la línea del frente, por lo que estamos viendo... Primero, hemos capturado la ciudad esta de calles con la banderita ahí. Hemos tomado las calles, hermano, aquí. De pura calle, fumando porro. perdona. Bueno, sí, estamos ya
pura selva y pura montaña, mi hermanito. Y lo he hecho. ¡Ah! Nah, estamos reventándoles. Vale, la partida ha pasado de... Parecía que se iba a la mierda. A, literalmente solo hacía falta jugar la partida con la guerra civil, con el bando que tocaba. Y ya está, tío. Vale, después de Senegal vamos a ir a por... O soy su normal. Ah, no sé, a por Futa Toro, yo pensaba. Ah, esto es... Futa Toro, ¿de qué me suena Futa? Me suena algo malo. Me suena algo japonés. O no, o me suena algo de pito. Bueno, no voy a seguir por ahí, seguro que ya sabéis a lo que me refiero. Bueno, pues tomaremos Futa Toro. No entiendo quién decide estas batallas random de uno contra uno, tío. Aquí acabo de perder porque random, tío. ¿Puedo ver cuánta gente he perdido de muertos? 3.000 muertos, 4.000 muertos. Bueno, ellos están teniendo más heridos, ¿no? Y todo este rollo. También es que estoy pagando a tope el ejército. Bueno, porque me lo puedo permitir. Bueno, y porque no estoy construyendo, ¿no? No, vale. ¿Qué es más lo que me hacía falta? Vamos a intentar mejorar un poco todo lo que es la... Me faltan herramientas. Vale, pues vamos a hacer herramientas. Eso es fácil, supongo, ¿no? En Beira, en Castilla y en Cataluña. Y como creo que las herramientas me cuestan hierro, vamos a pensar ya. Vamos a usar dinamita para sacar carbón. Y vamos a hacer carbón en Castilla un poco, ¿vale? Y hierro también, porque ya vamos a saber que... En Navarra hasta estoy en positivo, cágate. Y bueno, ahora estaremos en negativo un rato, no pasa nada. Y ¡oh! Madre mía, Sudáfrica, hola, hay alguien ahí, tío. Te han fucking reventado un poco bastante, ¿no? Vale, pues tenemos una mega Alemania en África, así que puede que esta campaña vaya a ser la campaña de la liberación de África, ¿eh? Oye, Senegal, estás aguantando como un espartano, o sea... Es que tengo las tropas cansadas, supongo, ¿no? Pero me sigue poniendo que tengo un montón de ventaja. Ah, bueno, ves, ahí está, claro. Ahora, si estamos llegando a la costa y todo, tío. Fíjate, está todo puesto de campamentos de soldados. Esto es como Metal Gear, aquí ahora vendrá un soldado senegalés a dejar incapacitados a nuestros soldados. Vale, tenemos separación de poder, así que ahora... En gobierno, vale, me lío siempre, tío. Leyes, instituciones, gobierno. Estoy subnormal o qué. Es que tengo a todo el mundo en el gobierno, que tengo unos cuantos grupos. Vale, tengo grupos marginalizados, que son los que han perdido la guerra civil. Me la sudan. Eso sí, la putada que, por alguna razón, los terratenientes y la iglesia católica me han seguido conmigo, pero se llevan bien conmigo. Bueno, mientras me dejen ir cambiando leyes, porque, por ejemplo, ahora la iglesia católica supongo que va a empezar a ir a tomar por culo, ¿verdad? Deberías, porque he puesto lo de la separación de Estado y todo. Es más, ¿puedo hacer ahora la del todo? No, porque está en el gobierno, ¿no? Supongo, la iglesia y todo esto, vale. ¿Qué más podemos hacer para joder a los terratenientes, por ejemplo? Porque son los que están en el gobierno ahora, ¿no? O los más grandes, los landowners, ¿vale? Vale, homesteading. Esto tiene pinta de que le da poder a los terratenientes, ¿no? Al Rural Fork, tío. Vale. Le quiero dar poder. ¿A quién le debería dar poder para empezar? Tenant Farmers. Agricultura comercializada. Sí, ¿no? Sí, yo diría que sí. Colectivizado ni de coña. Comunistas no. Vamos a hacer esto. Le gustan los terratenientes, pero yo no quiero que los terratenientes sean los jefes, though, ¿eh? Vamos a ver si podemos cambiar alguna otra cosita, tío. Por ejemplo, podríamos mandar a la peña a la escuela. Eso molaría, ¿no? Además, esto le mola a la peña del ejército y a la peña de los sindicatos. Esto mola. Luego, todo esto de pagarle a la gente pensiones, como que no, ¿verdad? Como que no. Y mira que tengo el sufragio universal y los cabrones de los... Ah, per cápita tax... Es por esto, ¿verdad? Per cápita taxation, seguro, porque... Vale, no, tenemos que hacer... ¿Ves? Esto se lo mete a los pobres y tenemos que quitar eso, pues, si no queremos que se muera el país a la larga, tío. Vale, proportional taxation me debe dar muchísimo más pasta, ¿no? Ah, no, pues me da menos pasta, tío. Pues lo que tengo es lo que me da más pasta. Vale, pues esto, silenciosamente, vamos a no tocarlo, aunque sea un poco de cabrón. ¿Y qué toco entonces, tío? Vale, vamos a darle caña a esto porque hará a la burguesía más grande y eso en contra produce. Bueno, en respuesta hará que los terratenientes también sean de menos tamaño. ¿Y qué? ¿La guerra está de trincheras en Senegal, macho? Que ya ni sé, es que sinceramente no sé ni cómo va la frontera ni por dónde me están peleando, colega. ¿Te rindes o qué? Si te pido la de... Ah, tú te rindes ya, ¿verdad? Vamos a aceptarlo, pues, claro. ¿Te rindes? Ahí está. Seguimos yendo bien de... Hostia, soy subnormal. Me quedamos en un estado. Bueno, no pasa nada. De mientras, podemos ir ya por Túnez. Y Túnez, tal cual, te puedo hacer conquistar. Me da igual la infamia, ¿eh? Me la suda completamente. Y de paso, mientras esperamos a que se nos vaya la tregua con Senegal, que supongo que será nada, ¿verdad? Vamos a mirar en diplomacia. ¿Qué te apuestas? En un año, ¿verdad? En el 70. Nada. Yo quiero entrar en los 70 a 70, 71, a por todas, a por Alemania... africana. Si puedo estar en 5 o 6 episodios, mejor. Luego, Túnez, cabrón, que te has independizado. ¿Te puedo conquistar tal cual de vuelta, tío? A ver, ¿te puedo hacer un protectorado? Esto pasa, tío. Bueno, primero, lo que más me interesaría que me devolviera sería... Es que tengo un montón de estados, tío. Liberate Country, Open Market... Debería haber un goal, un war goal o algo de... Cabrón, quiero todo para mí, ¿sabes? Vale, ¿por qué no puedo... ¿esto qué es? Independent, Bandslavery...
¿Qué pasa? ¿No tengo claims o algo, tío? Bueno, a lo mejor puedo perder... Es que la puta es que solo puedo poner un War Goal, ¿verdad? No me acuerdo. Bueno, a ver, primero. ¿Qué me interesa más, yo creo? ¿Fez? ¿Marrakech? ¿O la parte esta de Marruecos con las minas? Marruecos interior, venga, retome. La putada es... ¿puedo pedirte más cosas? Debería, ¿no? En plan, si no recuerdo más, ahí está, at War Goal. Quiero todo, cabrón. Quiero todo lo que me has quitado. Return State. Esto, todo, todo me da suda. Esto, esto... Bueno, y se me ha acabado como la maniobra de movimiento, pero le podemos pedir más cosas luego, ¿eh? Eso es lo importante. Holy Russian Empire. Oye, ¿en Rusia qué está pasando, tío? Tomsk revolucionaria. Bueno, si Rusia ya era una puta barbaridad en Hoi 4, derivo en el Hoi 4, tío. Imagínate en el fucking Victor. Yo sí quiero que me dejes pedir un gol más, cabrón. Quiero añadir Argelia, tío, si puede ser, vaya. Me importa bastante. Y evitaremos lo que sea. Bueno, la economía la vigilamos en nada, ¿vale? No se preocupe. Vale, estamos pasando lo de los burócratas elegidos. Así que, perfecto. A lo mejor se acojona, ¿eh? Porque parece que ningún país le va a ayudar. Pero ya veremos. Ahí vamos a enviar tropas. Tengo que, luego en el siguiente episodio, reorganizo los ejércitos. Porque tengo un puto lío aquí. Que no, es que aún no entiendo ni la mitad, tío. Aquí tengo como 8 tropas. Los cuales me gustaría que tuvieran... un poco más de infantería. Así que supongo que vamos a ponerlas por aquí. Y qué guapo, artillería, howitzer. Eso está muy chulo, tío. Uy, no, no, ponte tanques guay. Tanques modernos, sin miedo, sin miedo. A ver, no creo que tenga muchas tropas, digo yo, ¿no? Así que vamos a intentar repartirnos un poco por aquí más o menos, ¿sabes? Y el frente más tocho, el de Marruecos, que esté los coleguitas estos. Y ya está, ya estaría, tío. Y aquí tengo dos tropas que no sé ni de dónde son, tío. Tengo Five y Bea. Ah, te puedo eliminar, te puedo matar directamente. No me interesas ahora. Así ves, la puedo desbandear. Ya está. Los ejércitos pequeños fuera, no pasa nada, tío. Y seguro que en algún sitio puedo hacer algún ejército nuevo, ¿verdad? A ver. O simplemente puedo mejorar los que ya hay. Con un poquito de infantería le vendría bien a este. También al de. Al que tengo más en el sur y todo esto, tío. Me sobra un montón de otros puntos, pero me la suda, ¿eh? Aquí sabes que yo juego chill. Además, el mod este. Está loco de cojones. Faltan aviones. ¿Por qué me faltan aviones? ¿En qué estoy usando aviones? ¿Os he dado yo permiso para usar aviones? Que no hay pasta. Menos 11.000. A ver, colega. Bueno, perdemos pasta, pero si nos da tiempo a literalmente acabar con Túnez, a mí me puto sirve, tío. Además, debería ya empezar yo lo de la guerra y todo, ¿no? La puta que me he quedado sin maniobras. Así que Argelia se va a quedar libre, pero el año que viene la toma. Y bueno, básicamente quería una excusa, sinceramente, para volver a jugar al Victoria 3. Porque este mod, aunque obviamente muy, 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 muy early access, te da. El vibe de la guerra ha sido, bueno, pues como os podías esperar, ¿no? No tenían tropas, no tenían ninguna tropa. Así que, bueno, ya estamos aquí. Bueno, estamos en la misma... Oye, orgulloso en verdad de que nos hemos recuperado bastante rápido. De economía vamos como el puto culo, pero tenemos unas reservas, así que podemos esperar a que la economía se vaya estabilizando a la hora a la que vayamos más o menos literalmente construyendo cosas, porque es que vamos lento, ¿no? Y vuelvo a repetir, tenemos la construcción al máximo. Sí, bueno, es que es el ritmo del juego, ¿sabes? Obviamente, yo estoy con la mentalidad del Hoi 4. Por cierto, vamos a ir a por Futatoro. A por Futatoro, que parece un poco palabrota, ¿no? Palabrotita. Conquer State. La peña me va a querer, seguro que no hay problema. Infamia, nada, no tengo nada de infamia, no hay problema. Y tenemos ya lo de dentro de nada, lo de burócratas preparados. Y bueno, sí, poco a poco también me estoy preparando lo de los ejércitos, ¿no? Pero me he querido centrar un poco en lo de la economía, porque estoy en la mierda, tío. Vale, me faltan herramientas ahora, tío. Es que cuando no me falta una cosa, me falta la otra, ¿sabes? Es que además ya estoy construyendo una y todo, tío. Yo qué sé, en Andalucía... Hace contaminación. Oye, se mueve. Oye, hay que tener en cuenta, me estás contando, la contaminación. Cómeme los cojones, ¿no, tío? Ya, cómeme los huevos. Bueno, primero, a ver, vamos a enviar las tropitas de África. Joder, todos sois de los grupos que no me gustan, tío. ¿Hay alguien que tenga ya un general que no me dé asco, tío? Tú eres de... los terratenientes, macho. Es que todos los generales que tengo son de los terratenientes. Tú eres un terrateniente, madre mía. Tú, Iglesia Católica, terrateniente. Estamos jodidos, chavales. Bueno, vamos a enviar a... ¿Tú de dónde eres? Tú eres de Argelia, ¿no? El ejército. Vale, tengo aquí dos ejércitos sin sentido, ¿verdad? Disband. Ahí está, puedo unirlos en el ejército del norte de África perfectamente. Y ahora tú te vienes aquí, te movilizas. Y coño, Futatoro, deberías cagarte, ¿no? Tienes dos tropas, literalmente. Y de momento no nos tocan muchos cojones, simplemente eso. Vale, tenemos burocracias. La infamia nos baja más. Y los terratenientes deberían empezar a bajar, aunque yo no lo estoy viendo. Pero bueno, lo he dicho. Mis reyes, hemos empezado en 64. Llevamos jugados 3 años, así que... ¿sabes? Ni os preocupéis. Mola poder ver un poco las tropas. Hostia, a ver. ¿Qué han venido? En patera, tío. Han venido en patera los soldados. Espérate que han dado una vuelta más. Vale, Futatoro tiene aquí una defensa, pero muy en plan un poco tribal, ¿no, tío? Nosotros aquí estamos en nuestro cuartel de Senegal y todo este rollo. Que por cierto, vamos a incorporar
todos estos estados, ya que tengo bastante diplomacia o el poder diplomático este que me sobra tanto, tío. Bueno, fíjate, es que no tengo nada de esto incorporado. ¿Qué me estás comentando? Esto renta incorporarlo, sinceramente, no tengo ni idea de por qué. O sea, ahora mismo me preguntas, tío, ¿por qué estás incorporando esto? Y no lo sé, pero me suena bien en la cabeza. Incorporar equals bien. Vale, nadie te ayuda, ¿no? Que es lo que me importa. Vale, nadie te ayuda. Tú vas a hacerlo todo solo, ¿a que sí? ¿A que sí, chulo? Oye, ¿por qué vamos vestidos nosotros como si fuéramos unos, en plan, Pyro de Team Fortress 2, tío, ¿sabes? Vamos ahí todo de rojo. Y como que ellos pegan más, ¿no? O quizás como el uniforme europeo, no tengo ni idea, tío. Pero deberíamos estar ganando, vaya, joder, 14 contra 2. Que esto es un desembarco naval o algo, tío. ¡Ah, es un combate en la ciudad, hermano! ¡Qué chulo, tío! Vale, vamos a darle caña mientras tú, total, tengo un montón de edificios en construcción y todo. Vale, a ver, estamos haciendo ya, he visto en la cola un montón de herramientas. ¿Qué hace? Me hace falta más, supongo, ferrocarril. Lo que veo que ferrocarril me hace falta un huevo, tío. Development, ¿no? Supongo que es. Vale, en vez de hacer más ferrocarril, lo voy a mejorar y hacer más acero, tío. Vale, también me harían falta locomotoras, eso primero, ¿vale? Luego, de electricidad creo que voy como el culo, tío. Y debería hacer porque tengo como nada, ¿verdad? Tengo una puta fábrica. Y por alguna razón me renta hacer mierdas de electricidad en el Sahara, tío. Luego, fertilizante, parece que no, pero me vendría bien, supongo. Si es que puedo comprarlo, ¿no? También, siempre se me olvida. E importar ruta, pues tampoco. Me sale todo negativo, pero bueno, vamos bien. De momento, lo he hecho, tengo pasta, ¿sabes? ¿Quieren hacer un golpe de estado o qué, tío? ¡Ay! O no sé a qué le he dado, bueno, me la suda. Un golpe de estado, bueno, no pasa nada, haremos la de antes, ¿sabes? Haremos el cambio de bando y a tomar por culo. Es que pierde muy poco. Está perdiendo más la Iglesia Católica que los terratenientes. Y los industrialistas poco a poco, pero es que van a tardar, ¿sabes? Vale, podría hacer quizá libertad de expresión. Esto a la peña, a los terratenientes no le van a... Bueno, no sé si me interesa, ¿eh? Porque me mola poder controlar a quien le gusta qué, ¿sabes? Porque si tengo el gobierno como lo tengo ahora en el sentido de con censura, puedo como que joder a los partidos como estoy haciendo ahora en teoría con el... no puedo suprimirlo, ¿por qué? Porque está en el gobierno. Hostia, claro, tío. Esto es una putada. ¡Oh! Vale, el... ¡Oh, qué suerte, tío! Menos 10 poder de interés de grupo a los terratenientes. Hostia, se salva, ¿eh? La federación sobrevive un día más, tío. Sigue faltando un montón de herramientas, pero yo que sé, estoy en ello, tío. Luego, acero y hierro también me hace falta. Hierro bastante, bastante, supongo. Yo que sé, más carbón también. Y nada, voy a tener que hacer más acero a secas, tío. Vale, gasto terrible dinero, pero me la suda. ¿Qué pasó? Hemos ganado, ¿verdad? Claro, el tema es que yo me he olvidado, por cierto. Oye, ¿esta islita de aquí no es de nadie o qué, cabrón? ¿Me la puedo quedar yo? Porque hay como una barrera de frontera. Bueno, oye, me reyes. Una puta hora grabando. Lo siento. Bueno, un poquito como... largo, pero a la vez no ha avanzado mucho. Pero me reyes, el mod obviamente es como un mod iniciar, como os he dicho, y da un poquito de problemas. Así que eso, me reyes. Lo he dicho, tema personal un poco shit, así que a lo mejor hago directos, más directos, a lo mejor me pido una cámara, a lo mejor hago más cosas. Lo que sí sé que voy a estar aquí con vosotros, voy a subir vídeos y que os quiero un montón, me reyes, que si alguno de vosotros está pasando por algo chungo o algo, contádmelo. Me podéis hablar por Instagram, total, yo también estoy así. Así que eso, me reyes, contento, pero me he distraído con el puto Vicky 3, así que de puta madre, me reyes, y todo, espero que a vosotros os hayáis relajado un ratito al menos, y haber descansado un ratito. Si has llegado hasta ti, si has llegado hasta aquí, simplemente eres el mejor, mi rey. Te quiero un montón, te amo, vale, eres todo. Muchas gracias, mi rey, descansa.